Hi, Miss Bea. Hola, Miss, la primera. Sí, mire, súper bellita. ¿Cómo le Por va? primera. Bien, voy en camino de Lourdes. En serio, bellita. Sí, así que voy a llevar la cámara apagadita. Oye, pero la voy a Vaya. escuchar. Está bien, bellita, no se preocupe. Vaya, pues. Oigan, mire que, bueno, por aquí está lloviendo, no sé si está lloviendo ahí en el camino. Fíjese que no, no está, está, sí, está pringando un poquito. Ajá. How do you say pringando? It's raining, but light rain. It's raining. Yeah. Ya no tardan en Ah, entrar porque los está demás. lloviendo. Entró N, N, oh my God. Vamos a ver a Zoe ahora. Hi, hi. Hi, N. In a few moments, it will be connect Jasmine. Okay, that's okay. But I wanna see Zoe. She is sleeping. Yeah, I know. Babies sleep a lot. That's okay, Ede. Thank you. Ya en un ratito, le enfocamos por ahí. Está bien, Ede, no se preocupe. Thank you. Hi, Miss Mari. ¿Cómo le va? Good evening. Por aquí. Un poco. ¿Qué le pasó? Choca. ¿Por qué? Estoy haciendo un video y necesito ayuda del profe Eden Nilsson y ahorita está, ¿cómo se dice? Fuera de servicio. Sí, of course. No, ahorita he's not available for you, Miss Mari. Yeah. He is only available for Zoe and Jasmine. Exactly. Yeah, very nice. Ahí está su beba. Hi. Yeah. Hello, Giga. Yeah. Very aquí nice. Miss Mari, but you're in your house. Sí. Okay. All right. Lo que pasa es que hoy está en otro setting de la casa, right? Sí, hoy estoy en otro lado, un poco incómodo, pero aquí estoy. Estoy así. Sí, sí. ¿Is it raining by your house, Miss Mari, or not? Poquito. Uh-huh. Acaba de caer una tormenta como eléctrica, quizás. Ah, de veras. Terrible, unos truenos, rayos y de todo. Y centellas. Exacto. Oh, my goodness. Hi, Miss Chiqui. Good evening, everyone. Hi, hi. How are you? Good evening. Fine, thank you. Aquí todavía con una pequeña psicosis de la clase no, de hoy. No, yo sé, yo por eso hoy no voy con a decir daño, nada. Con nada. Daño cerebral, mental y social. Emocional. Emocional de todo, Chiqui. Creo que soñé con Passive Boys. Un poco traumático, ¿verdad? Poquito, no lo he superado. Con terapia creo que lo voy a superar. I'm sorry, yo prometo no volver a hablar nada de Passive Boy. Mire, y lo peor es que comento ayer, comento hoy algo del Passive Boy. Sí, eso es súper fácil, yo. Ese comentario no ayuda a superar mi trauma. Su trauma. Ya, yeah, yo sé. That's okay, Chiqui. Lo superarás. Yo siento que es fácil, pues sí, escribirlo porque tenemos tiempo de pensar y analizar. A la hora de hablar, no sé en qué voz vamos a hablar. No, mire, usted siempre ahorita va a hablar en la voz activa, no se preocupe. Okay. Yo right. Solamente en la voz normal. Exacto. Very nice. Yo a todo mi currículum hoy le veía cara de un ¿cómo se dice eso? Un participio, ah, ¿no? Ajá. Y yo,
Le veo cara, esa palabra le veo cara de De algo, claro. cabal, no, me dejó un poco afectada, pero ahí vamos, lo vamos a superar. Right. Yes, of course. All right. Solo que Miss Mari, mire, ya mañana, de hecho estaba haciendo la cuenta, fíjese, y estaba así como empezamos viernes, ¿verdad? Entonces hoy terminamos la unidad 1. Ajá. ¿Cierto? ¿Y sabe qué pasa mañana, Miss Mari? Es viernes. Sí, pero aparte. Es viernes. No Mañana empezamos la unidad 2. sé. ¿Y sabe qué viene en la unidad 2? Los pases. Yeah, los Pases. simple paths. Simple pass. Ah, Ay, pero pero simple pass solo le agregamos ID, no right? a todos, no a todos, mis chiqui. No, Ah, no, okay. no. Están los irregulares. Cabal, pero es menos, es que ya después de ayer. Cualquier cosa fácil. Todo me parece divertido. No, a mí no. No No, me parece divertido. bueno, Pero ya no sí. estamos usando voz activa ni voz pasiva. No, solo va a usar el pasado simple. Ah, okay. Yo creo que podemos manejarlo. Claro, Chiqui, ¿me sí. das copia de las listas? All right, very good. Así que no aguanto, Miss Mari, para que llegue mañana y podernos hablar un poquito en Simple Paz. Mire que usted estaba con ganas desde el primer módulo de usar Es el que solo pasado así simple. hablaban, pero ya me traumé, ya no sé cómo hablarlo. Ay, no, ya ve, solo traumando las paso, qué tremendo. Oh, my goodness. No, 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 son las clases, no, usted no, usted no. Son Okay. los temas un poco así, un poco complicados, Un poco. pero creo que lo vamos a manejar. Of course, Miss María va a ver. Ya va a ver que sí. Miss Jenny, hi, Jenny. Jenny va ahí Ya antes de que en inicie camino. la clase, A ver. quiero mostrarles algo. ¡Ah! ¡Oh, pero qué belleza eso! ¡Ay, Dios mío, me muero! ¡Qué linda! No la destape que le va a dar frío, niño. Yo ¡Ay, qué sí. frío! Ya me va a tirar un zapato la Yasmín porque le estoy destapando. ¡Ay, cabal! Hasta poquito le va a tirar. ¡Ay, qué lindo! Ay, Eve, that's so ¡Feliz Navidad! precious. ¡Ay, yo! ¡Oh, Oh my my God! God. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué precioso! That's so Le queda un beautiful. poquito grande. Sí. Ay, mire ¡Ah! qué ¡Qué nice. lindo! Thank you, Eve. That's Gracias a Dios. Gracias, gracias. Gracias a Dios todo salió bien con Jazz. Fue parto normal. Nació el martes a las 10 y 12. ¿Qué? Terminando la Y clase, Eve. sí. Y ya el miércoles ya me las dieron a las 12. Ayer. Sí, ayer. Así que Very ya están aquí las dos. Yes, I'm Pesó very 7.3 libras happy. y mide 7.3 y ¿Cuánto? mide 50 centímetros. Wow. Grande. Grande, sí. Ahí está la beba ya. Oh, my goodness. That's Qué linda. so nice. Ahí Yes, Ede. Congratulations to Jasmine and to you. Gracias, gracias. Ya se va a conectar ella, solo Yeah. se está echando un poquito de agua ahorita. Okay. That's okay, Ede. Thank you. Very good. Charlie, hello. Pero. Hello, Me va a buenas tocar buscar la noches. par. Mande, Ede, perdón. Aquí la voy a tener a la par porque se ha adueñado de mi sillón. Okay. A ver, solo estaba cambiándole el nombre a Charlie. Lo siento, lo siento. No, no se preocupe, ya estuvo. All right, very good. Okay, guys, entonces, ayer yo sé que fue una jornada un poco buena, ¿verdad? Nice y todo lo que usted quiera. All right, usted dígame que sí. All right, guys, so we're gonna officially begin. We're continuing with Unit 1. Today we finish Unit 1.
Remember that we began unit one last Friday, so today we finish the unit, and then tomorrow we begin unit number two. Okay, so today we're just gonna make like a review of the topics that we're supposed to work on the book. So right now, can we please go to your books? All right, just give me 1 second here. Ayer terminamos los values, ¿verdad? We had the values, the crossword puzzle. We were working on this. Values at work. All right, we finished that. And today we're going to talk about infinitives again, just like a review. Acuérdense que hoy es como que el repaso ya para mañana empezar unit 2. All right? So here, guys, remember that infinitives, we were talking about infinitives this week, about infinitives of purpose. Remember that when we talk about infinitive of purpose, we give a reason why we do something, okay? So if you say, for example, I sleep to rest, all right? That's, you use to rest because that is your excuse or that is your reason or your purpose why you sleep in the afternoon. You say, I take a nap or I rest. I take a nap to rest, all right? So that is your purpose. So vamos a ver esto acá, all right? Aquí nos vamos a quedar ahorita. Obviamente en este ejercicio lo vamos a hacer individual. Tenemos exercise number 2. It says, correct 4 mistakes related to infinitives, okay? So we have 5 sentences. I'm just checking something. Are they the same? I'm sorry, guys. I just need to check something here. I just want to check. Are they the same exercises? All right. No. Forget it. Okay. So let's go back here. Sorry. Let's go back here on this exercise. Solo hay una que no tiene error, las demás tienen, ¿ok? Les doy 2 minutitos, busquen el error o los errores, corríjanlas y luego las compartimos, ¿ok? Let me know when you finish. Good evening, Miss Jessica. Hi, Adita. Hi, Miss Jessica. How are you today? So-so. Oh, what happened? Mucho sueño. Pero ya dormí un rato. Ah, vaya. All right, Adita, estamos en la página 18 del libro. Cómo no, gracias. Thank you, Miss. 18. Yes, please. Page 18. Okay. Company. Company. Identity. Sí. Yes, company identity, Miss Adita. Okay. Thank you, Miss. Yes. Escuché que hay que buscar el error, ¿verdad? Sí, el error. Hay 4 errores. All right. En la, donde dice number 2. Ajá. Yes, ahí, Adita. Okay. Correct 4 mistakes relative to infinity. Okay. The company's mission is to distribute distributing top quality of supplies. Now we'll be showing to the leaders in the telecommunications sector. Yes, is good. Hi, Lorena. Hi, Adilio. Good evening. All right, Edith, Lorena, and Adilio, we're working on page 18. All right, looking for the mistakes on exercise 2.
Okay, miss. Let me know when you finish, guys, okay? Okay, very good. Everybody else is finished? Everybody else finished? All right, let's see. Miss Cheeky, number one. All right, tell me, read the sentence and tell me if there is a mistake. The company's mission is to distribute, top quality office supplies. What happened, Chiqui? Todo iba bien. Es que el verbo no me suena, pero bien. All right. No, como no, estaba bien. The company's mission is to distribute top quality office supplies. Entonces le quitamos el ing y le dejamos to distribute. All right. Very good. Number two. Thank you. Charlie, number two, please. Distribute. Okay. Our vision is to become the leader in the communication sector. Okay. Our vision is to become the leaders in the telecommunication sector. So no mistake, Charlie. No mistake. Okay, very good. Yeah, that one is correct. Our vision is to become, no problem. All right, very nice. Let me see here. Next one, we have Adilio, number three. Sorry, Miss, acabo de entrar. Sorry. Okay, no se preocupe. A ver, vamos a ver. Frank, hi, Frank. Frank, can you do number three? ¿O acaba de entrar, Frank? ¿Sabe lo acaba que de entrar, Frank? Pero... Ajá. Please for... To provide integrity. We exist for to provide. Ajá. Is that okay, Frank? ¿O le suena raro? Integrity. No sé, mi integrity... Acuérdese que cuando usamos el infinitive, tenemos que nada más tener el to y el verbo, ¿verdad? Está bien ahí, entonces. We exist to provide. Ajá, very good, Frank. Ese for to, no, ¿verdad? Uh-huh. We exist to provide integrated logistics services. Very good. All right, Miss Mari, number four. Okay. Our goal is to be recognized. Mm-hmm. Recognized as the number one dairy producer.
Excellent. Our goal is to be, right? Es, le faltaba el tú ahí, ¿verdad, Miss Mari? No, sí lo dije. No, 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 por eso. Yo... Sí. Sí, yo oí que usted lo dijo, Berger. Entonces yo solo lo reafirmo, Miss Mari. I'm sorry, teacher. No, it's okay. Our goal is to be. Very good. Okay, nice. Hi, Damari. Very nice. Ede, no sé si puede hacer number 5, Ede. ¿Estará por ahí? Quizá no. Maybe he's with Zoe. All right. A ver, Adita, intentemos la número 5, Adita. Ay, ¿se la leo? Sí, claro. Rex envision to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. Ajá. ¿Y habrá error ahí, Adita, o no? Para mí que sí. ¿A dónde, Adita? Oh, no hay, ¿verdad? Pensé que era en becoming. Claro, Adita, muy bien. Sí, ese es un error. Sí. Excelente, Adita. Yeah, entonces lo dejamos. Rex envisions to become, ¿verdad? Sí, en el ING. Exacto, quítele el ING. En el ING. Okay, thank you. Excellent, guys. Very good. Thank you, Miss. Very good. Okay, veamos aquí. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a tomar ya la asistencia. All right, porque ya habemos varios. Jasmine. Hi, Jasmine. Hi. Hi, Jas. Hi. Welcome Hello. Back. Yay, thank you. Campeona. Te bendiga. Gracias. Yeah. Yes, thank you, Jasmine. Zoe is very beautiful. Thank you. Bueno, all right. Ada Carolina Campos, Ciudad de Ruano. Present me. Excellent. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. All right. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. A Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Me voy a desconectar porque a bajar me voy y por aquí está lloviendo y después me vuelvo a conectar. Está bien, Jenny, gracias. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Very good. ¿Alguien... I'm sorry, miss. I'm here. Yes, thank you, Ede. Thank you so much. ¿Alguien sabe de Roxana? No? Okay. All right. Very good. Okay, guys. Very nice. Let's continue here. Okay. Vamos a hacer esta práctica ahorita. A ver, esto de acá, en sus libros o en sus manuales, vámonos a esta parte de aquí. Acuérdense que ahorita vamos a usar number 3 ing forms after prepositions, usando, bueno, más que prepositions son estas expresiones que están acá. Use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Nos vamos a ir a los grupos, ¿ok? Y quiero que me escriban una oración por cada expresión. Una usando be in charge of, be committed to,
be dedicated to, be responsible for, and be accountable for. Acuérdese que cuando dice be, cuando usted escriba la oración, lo conjuga, ¿verdad? Usted dice, por ejemplo, Frank is in charge of. Is, porque estamos hablando nada más de Frank. O si usted dice, Frank and Ede are in charge of. O usted va a hablar de usted y va a decir, I am in charge of. No me voy a poner, por ejemplo, Frank be in charge of. No, decimos Frank is. All right? Y así con todas las demás. Pero todas las oraciones que ustedes escriban relacionadas al trabajo. Not about your house, not about the church. It's about your work. Puede hacer, ya lo dije, sobre ustedes, o sobre Miss Jasmine, or Miss Damaris, or Adilio, all right, como usted quiera. Pero de todas maneras, todos trabajan en el mismo lugar, so that's fine. And you have to write about responsibilities at work. Entonces, vamos a hacer una por cada expresión. Al final va a salir 5 oraciones, all right? Okay, guys? Okay, Miss. Okay, Miss. Thank you. All right. So here, vamos a abrir los grupos. And we go. Okay, guys. The sessions are open now. Miss Bea, are you going to, se va a unir con en su grupo? Miss Bea, ahorita no puede. Hola, Miss. Fíjese que voy en camino todavía porque está cayendo una tormenta. Sí, me imagino. Vaya, Bea, entonces, no sé qué hacer, si mejor me desconecto. Ya estoy quizás a unos 5 minutos de la casa. Bueno, como usted quiera, como si no quedes en línea, I think it's better, Beita, y ya cuando entre a su casa se vuelve a. Ok. Pero no se preocupe, ahorita. Gracias, no, Miss. Bueno. Ok, gracias.
Hi, María José. Hi, Miss. Hi, Jenny. Hi. Ya llegó. All right, Jenny. A ver, ahorita hace un ratito se fueron. Si quiere igual la mando para que vean lo que están haciendo. Oye, están trabajando, ya le digo, en la página siempre 18 en el ejercicio 3. Okay. All right, ahorita. Mi Mari la veo acostada. Mi Mari. Ahí está. Hoy sí ya la veo. Su micrófono. Your microphone is off. Hola. Hi. Hoy sí. No sé qué le pasó a la compu. Se me quedó trabada. De verdad. Se me trabó. No pude hacer nada. Me sacó. El teclado no me funciona. Ahorita intenté con mi teléfono, pero como nunca he entrado del teléfono a la clase, me pide un registro, que si no soy robot, que no soy... y yo soy antitecnológico. Oh my God, Dios mío, me costó, pero aquí estoy. Very good. Por eso está cargándose mi teléfono, porque está que muere mi teléfono. Y entonces estoy un poco
colapsada ahorita. Y yo me quedo buscando mis dos, ¿en qué grupo está Mari? En Mari, desde yo no la veía, yo sé qué raro. Lo siento, pero falló. De verdad, mire, le voy a enseñar. No, no sé ni cómo hago para hacer la cama. Ah, ya vi. Yo estoy tratando de mover aquí, pero no me aparece por ningún lado el mousito. Yo puedo aquí, meto la contraseña, pero ve. Pues sí. Para variar, no me deje entrar. No puedo. Está. A ver. Ay, no, piche. Hey, ¿qué? ¿Gente qué? Ah, sí. No me agarra. Ay, voy a llorar. Y estar con el teléfono no puedo, espérenme. Y mi hija bien linda que tiene todas las energías bien puestas ahorita. Para variar. Mire, teacher, pues no me aparece el mouse. Ajá. Pero esta cuestión es así. No sé si puedo entrar usando esto. Aquí sí. No me acordaba. Veamos. ¿Cuál es? 4, 8, 6, 2, 3. Don't say that out loud. Miren, no me agarra. ¿Cuál es? 7, 8, 8. Don't say that. 6, 2. Ok, sorry. No, it's for you. Mari, en lo que está luchando ahí, mando a traer a todos, oye. Sí, teacher. Aquí voy a tratar de entrar. Si no, aquí voy en el teléfono, pero. Sí, pero usted voy a estar así. Ajá. Ah, bueno. All right, Mari, that's okay. Thank you, teacher. I'm sorry. No, that's okay. No, it's not your fault. That happens. All right, everybody's coming back now. Okay, guys, very good. We're back. All right, let me see Charlie's group. Okay, so Charlie, we have this. Number one, no sé con cuál empezaron, si fueron en orden, y si no, no importa, regálenme las oraciones, please. Okay, en orden, nos faltó una, pero en orden. Ah, okay, I'm sorry, okay. Jasmine is in charge of art class. Oh, okay, ¿y cuál sería el verbo? O sea, el gerundio. Ah, sorry. Teach art class. Okay, so Jasmine is in charge of teaching art class. Teaching art class. Excellent. Okay, number two. I am responsible for carefully sewing. I'm responsible for? For caring, sería. Caring. Caring sewing. Uh-huh. Very good. Yes, you're responsible for caring of Zoe. All right, very good. I think it was Chiqui with you too. No, or Miss Jenny, ¿verdad? Jenny. Okay. Yes. Jenny. Yeah, Jenny, no sé si pudo hacer alguna o si copió alguna de las que ya habían hecho sus classmates. Oh, no, I, for example, I am responsible for creating guides. Excellent. Yes, Jenny. Very good. Yeah, very nice. Okay. Charlie, no sé si tienen con committed to, dedicated, or accountable for. Committed to, I am committed to sending yes. The presentation.
Yeah, for send, I mean, you're committed to sending the presentation. Very good. What about dedicated or accountable for? Jazz or Jenny? For dedicated or for accountable for? No, me. All the teachers. She be, for example, she be dedicated to planting on the garden. Okay, she is dedicated. She is dedicated. Okay, to planting. Yes, very nice. All right, yeah, because we're using ING. Una pregunta, a mí, ¿cómo se dice cuidar, save? ¿Cuidar qué? Es que save es guardar. You are dedicated to guardar la casa. O de cuidar la casa. Yeah, to taking care of the house. Entonces podría ser, you are dedicated to taking care of the house. Yes, very good, Frank. Very nice, yes. Acuérdense que cuando tenemos estas expressions, vamos a usar ING, ¿verdad? Very good. All right, Miss Cheeky's group. All right, tell us your sentences, please. Cheeky, you were with? With Miss Edith y Ede. Okay. Pero yo los confundí un poquito ahí porque yo me confundí después de lo de ayer, ¿verdad? Por supuesto. Porque yo había puesto en los que terminaban en to, and be committed to, and be dedicated to, no habíamos puesto el verb with ing, el gerund. Pero ya vi mis notas bien, y sí, esa es parte de las que teníamos que poner. Yo me confundí con to say who report to, and be responsible to, and be accountable to. Okay. Ahí me fui, pero usted ya sabe, el universo paralelo que se creó ayer. Okay, but we have some sentences. Okay. We have some sentences. Give me 1 second. Okay. Yeah, go ahead. We have, for example, Miss Mari is responsible for supervising an elementary area. Okay, perfect. Yes. And they have more. Okay, Ede. Okay. Miss Jessica is dedicated to teaching her students. Okay. Yay. Very nice. All right. Very good sentence. I like the sentence. Thank you. All right. So it was Chiki, Ede, and was the other person? Me. Edith. Okay, Edith, tell me another sentence, Edith, please. I don't know. My son is responsible for keeping clean his bedroom. Yes, yes, very nice. Okay, yeah, you're right. Very good. Okay, let me see here. Frank's group, can you tell us some of the sentences, Frank? Podría ser, she is to share, she is to in charge of cleaning cafeteria. Yeah, she is in charge of cleaning the cafeteria, yes. He is committing. Committed? Committed. No sé cómo se dice. Sí, está bien, committed. He is committing to working late. Excellent, very nice, yes. All right. ¿Con quién más trabajo, Frank? Perdón. Con Damaris. Okay. Si gusta, dígame una más y otras que me diga Miss Damari, please. La que le dije anteriormente, you are dedicated to taking care of the house. Okay, very good. Okay, Damaris, can you tell me another one? The say Francisco. Accountable ¿Qué for? ¿Qué hicimos las mismas, Miss? Sí, yo sé, pero no, no lograron hacer una we for are... accountable. Accountable. Accountable for. We are accountable for learning English. Excellent. Very good. You see, Miss Damari. Very nice. Thank you. All right. Adita, ¿con quién estaba trabajando? Con Adilio.
Miren quién entró, Miss Laurita. Ajá, Laurita. Okay, Adilio and Adita, can you tell me some sentences? Okay. Voy yo primero. Okay. No se vale. ¿Qué dijo? Nada. Mr. Adilio huh? is committed to teaching classes on schedule. Ah, on a schedule. Wow, very good, Adita. Very nice. Okay, another example, Adilio. Miss Adita is in charge of the children of Kinder 5. Ah, okay, 5. Very good, okay. Hey, perdón, Kinder 5, sorry. Oh, that's okay. All right, very good. Golazo. All right, very good. ¿Alguien más que tenga sentences que no me haya dicho todavía? I think everybody participated. Okay, entonces, estas expresiones que están acá, como las que estamos viendo, be in charge of, be committed to, be dedicated to, be responsible for, and be accountable for, son una lista pequeña de todas las otras expresiones que podríamos usar con el ING. All right, ahorita, o como gerundio más, mejor dicho. All right, entonces, estas son importantes, obviamente. Si necesito que usted sepa que hay más y no solo como expresiones, porque si se fija aquí, hablamos de be in charge of, that's an expression, be committed to, be dedicated to, pero también están las preposiciones solas, ¿ok? Entonces ya les voy a enseñar yo un par de otras preposiciones donde siempre va a seguir un gerundio, ¿ok? Para que usted sepa y tenga como más amplio el tema, ¿verdad? No solo son estas, no estás restringido solo a estas 5, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos saber un poquito más al respecto, ¿all right? Very good. Let me see, guys, here. Vamos a quedarnos ahorita individual. Let's work on this one, number 4. We have 2 words. A ver, ¿quién me lee las 2 palabras que están aquí arriba? Personal versus personal. Excellent, Adita. Wow, very nice. Okay, a ver, excellent. Okay, ¿alguien más que me ayude? ¿Otra vez a decir las mismas que dijo Adita? Adilio, thank personal you. Personal or personal. Ah, very good, Laurita. Ok. Está queriendo portarse bien porque entró bien tarde ahora, Laurita. ¿Qué se me hizo, Laurita? Sorry, teacher. Ah, vaya, pues. Very good. I'm here. Yes, I know. That's very important. Thank you so much for being in class. Ok. A ver, Adilio, regáleme igual las 2 palabras. Personal. Oh, personal. Very good. Nice. All right, Charlie. Personal and then personal. ¿Cómo fue, Charlie? Personal. Ajá. Personal. Excellent. Personal and personal. All right, very good. Entonces, si se fijan, de hecho, son como muy parecidas en pronunciación. Pero su meaning is very different. Cuando usted dice personnel, you're talking about the people that work, for example, at the school. Everybody. Miss Laura, Frank, Charlie, Jenny, Mari, Bea, everybody. You guys are the school personnel. All right, like the staff of the school. All right? Yeah. When you say personal, is for example, when I tell you, tell me, or give me some personal information that is like it belongs to you, all right? So maybe the pronunciation is a little bit similar, but the meaning is very different, okay? So when you say, oh, this is the school's personnel,
is like you're saying, this is the school stuff, okay? And usted dice, ah, this is my personal phone. Ahora, porque tiene dos teléfonos, el del colegio y el suyo, por decir algo. Entonces, this is my personal phone. Es el mío, el personal. All right? So, that belongs to me. So, that is the difference between those two. A ver, necesito que ahí donde usted está, vaya leyendo todo lo que está aquí. Y usted va a poner personal or personal. ¿Cuál corresponde en cada una? Cuando termina, me avisan. Aquí sería Miss. Yes, Frank. Pero puede compartirme el Ah, sí, perdón. Sí, ahorita. Uh-huh. Ahí está, Frank. Gracias. Yes. ¿Lo dejo en pantalla, Frank, or I can stop sharing? ¿Le voy a tomar captura o no sé? No, ahí lo dejo, no se preocupe, no, está bien. Let me know when you're finished, please. I'm finished. Excellent, Chiqui. Thank you. Everybody else is done? All right, let's try to do number one. Bea, no sé si tiene number one already. Yes. Who is responsible for the personnel at the plant? All right, for the personnel at the plant. All right, with E, right? Very good. Thank you, Bea. Jenny, can you do number two? Does the marketing manager have a personal assistant? Okay. Does the marketing manager have a personal assistant? All right. Assistant. Very good. Okay. Next one. Let me see here. Ms. Edith, can you do number three? It's necessary to train more personnel for the high season. Yes, thank you. It is necessary to train more personnel for the high season. All right, very nice. Thank you. Jazz, can you do number five, Jasmine? No yet. Okay, that's fine. Let me see, Laurita. Yes, teacher.
Number four or five? Number, oh, four, sorry, number four. Okay, please do not bring your personal problems to the office. Excellent, all right, personal problems, all right. Y Laurita, solo porque la queremos mucho, la número cinco. Okay, the personnel of the workshop need new uniform. Excellent. The personnel of the workshop need new uniforms. All right, very good. Entonces, entendemos que personnel es sinónimo de stuff, okay? And personal is something that is yours, okay? Something that it belongs to you. Okay, guys? Okay. Any questions about that, or we understand? No problem. Excellent. Very good. Thank you. Okay, I'm going to stop sharing right now, and I'm going to take the attendance of the second hour. All right, so we have here Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present. Adilio Hernandez Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Very good. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Miss Mari creo que tiene problemas con el audio, pero ahí está diciendo present. Yes, thank you, Miss Mari. Very good. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent. Thank you. All right, guys. Very good. Vamos a ver esto de aquí ahorita. Solo déjeme un segundito. Bonito. We're going to work on this right now, siempre haciendo referencia al infinitive of purpose. All right, acuérdense que hoy es más repaso porque hoy estamos terminando la unidad 1. All right, mañana empezamos ya unit 2. All right, I want you to take a picture of these exercises. All right, acuérdense que el infinitive of purpose nos da una razón. Okay? Nos da un propósito del cual, por el cual nosotros hacemos algo. Okay, so take a picture of this. Se van a ir a sus grupos hoy, sí. Y van a ir leyendo. Eso no les va a tomar mucho tiempo. Van a ir leyendo cada oración y usted póngale un final. Póngale un propósito. Okay? All right, guys? Okay. Thank you. ¿Le lograron tomar foto? Did you take a picture of it? Yes? No? Oh, I'm sorry. Ay, Miss Mari, ¿verdad? Pero ya lo mandé al grupo. Ah, ok. Sorry, Mari. Ok, no dije nada entonces. Let's go. Voy a agregar a las compañeras que entraron despuesito por la desconexión.
¿Qué me parece? No, permítame, Abeita, ahorita. Ya van para allá. All right, Beita and Miss María, ¿estuvo? Adilio, ya lo mandé a su grupo. Adilio, ¿tiene su micrófono apagado? Sorry, tuve que ir al bathroom y no oí la indicación. Ah, pero sí tiene el grupo ahí, le salió a su grupo. Por poner el micrófono se me quitó. All right, está bien, era esto, mire Adilio ahorita, te lo comparto. Esto Adilio tenía que tomar, bueno, de hecho creo que Chiqui lo mandó al grupo. Voy, yo le tomo. Ok. Y ahí ni. Ok, ¿se acuerda el lunes, me parece, o martes, estábamos viendo el infinitive of purpose? Cuando usamos el tú plus algo, cuando damos una razón del por qué yo hago algo, ¿verdad? Yo estudio inglés to travel. All right, entonces aquí ya tienen el principio de su oración. Ustedes tienen que terminarla usando tú más cualquier otro verbo. Ok. All right. Thank you, Miss. Thank you. Adilio, lo voy a mover dos veces para que logre quedar en el grupo que estaba, oye. Vaya, está bien. ¿O sabe qué? Sí. No, lo voy a mandar al grupo 5 y voy a mover a Adita. Ok, está bien. Thank you. Thank you.
Entonces, ¿cómo le puedo poner? To swim a swimming suite for... Yo eso pienso. For running to the beach. For running. Bueno, ya nos vamos. De todos modos, hay que no tirar ahí. O swimming to the beach. ¿Ah? No, pero no nos vamos todavía. Ah, entre yo. Bueno. Estaba ahí este muchacho. Miss, a ver si estamos dejándolas bien, porque estamos como poniendo... Vale, le voy a decir una con una. Si usted me dice que está mala... Todas están malas. Dice, we visit the art gallery to buy in a picture. Estamos usando infinitivo, Damari, Laurita y Frank. El infinitivo es el tú más el verbo en su forma base. For real. No, infinitivo. To buy a picture. Yes, así es. Okay. Oh my God, ¿y por qué estamos usando el ING? Porque acabamos de ver el ING como gerundio. Entonces sería la, vaya, por ejemplo, la primera. He buys a dictionary for read. Read, only read. ¿Qué le pone only for, read. Laurita? No hay mi arriba, arriba. To. Exacto. Sorry. Léala otra vez, Laurita. He buys a dictionary to read. Sí. Okay. ¿Y por qué le pusimos for, Laurita? Arriba, arriba. No lo sé. Es que mis confusion, my confusion. Okay. Es que, o sea, ¿y el for por qué lo usamos? Como ayer usamos el for, pensé que voy a... El for. Acuérdese que como estamos usando el infinitivo como propósito, ¿verdad? Entonces solo es el tú y el verbo base. Entonces es lunes, creo que lo vimos, lunes o martes, que fue la clase en sí, ¿verdad? Entonces es cuando yo les preguntaba, ¿por qué estoy en inglés? Why do you study English? Y usted decía, I study English to get another job, to travel, to talk to my friends, to lo que sea. En lugar del because, ¿verdad? Y en la entonces sería, la tercera sería, I send an email to check the class or solo class. To check the class, la clase. Uh-huh. O to check classes. En la número 6, en la número 6, ¿sí? I study very hard at the moment. ¿Se puede decir moment free o tendría que ser at the free moment? ¿Queriendo decir en su tiempo libre? Ajá. On my free time. No, pero como siguiendo la frase ahí, I study very hard at the moment free, no se puede, ¿verdad? No, necesito un propósito. ¿Por qué estudio mucho? ¿Por qué estudio así con... En este momento, ¿por qué estudio mucho? Ah, para... To learning. To learn. To learn. To my exam. To understand, muy bien. To understand, to learn. To superior. Superior. To understand. Uh-huh. To improve yourself. Improve myself. Improve comprehension. Myself, dijo, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Y la they want to buy a swimming suit, es traje de baño, ¿verdad? Swimming suit. Swimming suit. Perdón. Uh-huh. Sí, no. Uh-huh. Pero así es. Sí. Necesito comprar un traje de baño. Sí, ¿verdad? Quiero ver. Ahorita le veo bien. ¿Dónde está esa? La número 5. Ah, they want to buy a swimming suit. ¿Para qué? ¿Para qué necesitan comprar eso? ¿O para qué quieren ir a la playa? To go to the beach, to swim. To go to the beach, okay, or swim. To swim, ¿verdad? Swim. Entonces, todas vamos a usar tú, Miss. Sí, porque es el infinitivo de propósito.
El Toti. Totitos Frank. Y aquí estaría correcto en las 7 que pusiéramos. He stopped the car at the gas station to buy some food. Sí, sí, perfecto. To buy some food. Yo, no es que he, ¿verdad? No es I. I stopped the car at the gas station. I go to the post office to send. I go to the post office to send a letter. Exacto. To the post. Así es, post office. Sí. Okay. To send letter, people. To send a letter. Uh-huh. To send a letter. Uh-huh. Send a letter. Y esa era de she goes to the information desk to give her address. Correct? Yeah. Okay. We think. Excellent. Ya ves, entré a tiempo. Pero no se iluminó porque estábamos así con el for. Y el ing, ¿verdad? Ajá. Ese for, Laurita. ¿Y quién lo no more, please? Desde ahí. ¿Y quién lo desde ¿a esa quién primera. Se le ocurrió, Frank? ¿A Laurita o a Damari? ¿El qué, mía? ¿El for? A Laura. Nadie sabe, nadie No, a todos. No, la verdad es que yo sí estoy bien confundido con el for y el to me, la verdad. Parece que le pregunté ayer, pero aquí es, siempre va a ser tú. Sí, porque es infinitivo. Ajá, me debe ser infinitivo, siempre va a ser tú. ¿A esas expresiones cómo se le llama? ¿A cuáles expresiones, Frank? A esas que estamos, tiene un nombre así, en específico, este tipo de expresiones. Infinitive of purpose. Infinitive of purpose. Of? Purpose, purpose. Purpose. Propósito. De propósito, ajá. Purpose. P-U-R-P-O-S-E. Vale, infinity of purpose. ¿Cómo se dice? Purpose. Purpose. Ajá. Entonces, cuando usted diga, cuando. O sea, lo que pasa, Frank, es que en la vida no le van a decir, dime. Decime por qué estás estudiando inglés usando el infinitivo of purpose, eso no va a pasar. Ajá. Pero si alguien le pregunta de la nada, le dicen, Frank, you're studying English, y usted le dice, yes, I am, y le dicen, why do you study English? Y usted dice, to travel, to get another job, to be a supervisor, no sé. Entonces, da la razón o el propósito del por qué usted está aprendiendo inglés usando el infinitive of purpose, que sería el tú más el verbo base. Va. Se utiliza para dar un propósito. Exacto, ajá. Es como lo mismo, Frank, cuando usted dice, por ejemplo, yo le pregunto, why do you study English? Y usted me dice, because I want to go to the States. Ah, ok. Entonces, como para hacerlo cortito, yo uso el tú. Excellent, Frank. Learning. To learn, solo que conforma base del verbo. Miss. To get along. And voy a ir un momento a aplicarme una pomada en un dolor. Ya vengo. All right. Es que voy a poner hielo, se me acaba de encalambrar otra vez aquí. Un minuto. Okay, corre, no mentiras. Ahorita vamos a salir de todas maneras, Damari. All right, entonces we finish, yes? Sí, amén, gracias. Excellent, very good, Laurita. No con el for, nada que ver. Lo entendí al 100% ahorita. Excellent. Ya me puse la pila, mija. Ajá. Tengo que recuperar lo que no hice tempranito. Ah, ¿verdad? Ajá. Qué barbaridad, Laura. No, son mentiras, Laurita.
Hello, Chiqui. Hello, Mari. Edith, very nice. Adita, Charlie. All right. Estuve un ratito en el grupo de Frank, ¿verdad? Y creo que ahí logramos como entender algunas cosas que no se habían entendido o ya se habían olvidado, Laurita. All right. All right. Veamos entonces. Tenemos aquí. I'm going to share this with you. Uy, no, no era esto. Perdón. Es esto. Okay, so we have here, he buys a dictionary. Ajá, Laura, he buys a dictionary? He buys a dictionary to read. To read, very good. Chiqui, he buys a dictionary too? He buys a dictionary to study English. Excellent. Very nice. Okay, let me see here. What about Beita and Mari? He buys a dictionary? He buys a dictionary to use in my English class. Ah, all right. Very good. Yes. All right, Mari no puede hablar. Sí, no. Está en mute. Es que se le ha trabado la compu. Ah. Ya te destrabaste. Ya, sí, ya se oye. Okay, very good. Okay, that's okay. Jenny, he buys a dictionary? For learning a new word. Jenny, acuérdese que estamos usando el infinitive of purpose. No vamos a usar ni for ni el gerundio. To learn a new word, ¿verdad? Very good, yes, to learn, very nice. A ver, ¿qué me faltaba aquí? Edith, Lorena, and Charlie, he buys a dictionary. Me do homework. He buys a dictionary to do homework, ¿verdad? Yes. All right, very good. Charlie, ¿tiene algo diferente? ¿Ede, Jasmine? No la tengo diferente, igual que el de Miss Jenny. Okay, all right. Very nice. Okay, number two. We visit the art gallery. Why do we visit the art gallery? To what? Now. Artwork. Excellent, Adilio. To know artwork. Very good. ¿Por qué otra razón podríamos ir? A ver, ¿quién tiene algo diferente? To learn. Buy a paint. To buy a paint. Very good. Yes. Chiqui, you were saying? To learn something new. Excellent. To learn something new. Very nice. Okay. Number three. Why do I send an email? I send an email to what? To use in the meeting. Okay, sure. Very good. Okay, another reason? To confirm reservation. Oh, very nice. Very nice sentence, yes. Okay. ¿Alguien más diferente la número tres? To give information of the campament. Wow, very nice. You guys get nice sentences. Very nice. Number four. She goes to the information desk to what? To know about the bookstore. Okay. Uh-huh. Another reason? She goes to the information desk to give in her address. To give her address. Very good. Another reason. Thank you, Damari. Very well. Any other? Charlie, Jasmine? To have ready. To be ready. Okay. To be ready for something. Perfect. Very good. Number five, they want to buy a swimming suit. Ojo, no van a decir suit. They want to buy a swimming suit to what?
To go to the beach. To go to the beach, yes. Very good. Okay, another reason. To swim on the pool, no. To swim on the pool, yes, of course. To swim in the pool, uh-huh. To swim in the Cameron Resort. Oh, my goodness. To swim in the Cameron Resort. Uh-huh. Ahí sería in or on. Ah, como ahí se iba a nadar adentro de la piscina. In. In, ¿verdad? The pool. Okay. In the pool. Yes, very good. Okay, very nice. Number six. I study very hard at the moment. Why? To what? Why do you guys study? My English class. Excellent, Beita. All right. Ya se ganó un punto. All right. Another reason? To get good grades. Excellent, Chiqui. Yes. All right. ¿Y mi punto? También. Es celosa. Llegaste tarde. Solo por lo que le dije ayer, Chiqui, le voy a regalar dos, vaya. Excellent. All right, very good. All right, very good. A ver, Ede y Jasmine, ayer ya no... hablábamos un poco de la voz pasiva, así es que se perdieron eso, pero creo que está bien. A ver. Escuché los comentarios acerca de la clase de ayer y creo que me salvé. Me imaginé, ¿verdad? Que fue plática de este día. Es que fue parte de la terapia. Oh, sacarlo. También Adita se lo perdió ayer. Hi, Adita. Yes. Mira, mis Jessica, pero lo puedo ver por video. Claro. Y les sugiero que lo haga, Adita, igual que Ede y Jazz. All right. Okay. Para que sientan lo que sienten los compañeros. Ok, mi Jessica, lo haré. Excellent. All right, veamos. Frank. Number six, you study very hard at the moment. To what, Frank? To understand. To understand. Very nice. Thank you. Dios mío, ya vieron la número siete. Sí, Beita. Sí, por ahí Ede tiene una good reason for that. Uh-huh. ¿Y hay un error ahí o no hay error ahí, niñas? Yes. Stops. Thank you. ¿Sabes qué? Lo voy a arreglar ahorita. Dios mío, ¿qué es eso? Y lo puse para ver si ustedes lo detectaban. Ok. All right. Sorry, guys. Very good. Okay. Sí, verdad, tenías razón. Of course. Claro, dígale, Beita. Claro, esos cars. Okay, so hoy sí, ya puedo dormir en paz. He stops the car at the gas station. Ajá. To buy medicine in the San Nicolás. Very good, Melita. Yes, cabal ahí por mi casa hay una igual. Very good. Another reason why he stops the car at the gas station. To use the bathroom. To use the bathroom. Very good, Ede. Uh-huh. One more. Buy some soda and churritos. Very good. Very, very important. Buy a coffee. To buy coffee, yes. Pero mire, y nadie le echa gasolina en la gasolinera, ¿o cómo? Todo es compra. Que todos pasamos a comprar cosas, nada. Van al baño. Yo no puedo. No, me da miedo. En serio, all right. Ok, entonces dijéramos, en el caso que no nos diera miedo, dijéramos, he stops at the car at the gas station to fill up the tank or to buy gas. ¿Y to full? To full. No, to fill up. O sea que to full no. No, to fill up. Uh-huh.
Ay, pero ahí sí, ¿no? No, eso le dice usted, full, please, full. No, pero ¿sabe cuál es lo más divertido, Damari? Que decimos, fuléemelo, por favor. Es cierto. Fuléemelo, please. Sí, cabal, fuléemelo, please. All right. Very nice. Okay. All right, very nice. Okay, let's see here. El último era Miss Mari. Está muy calladita. Miss Mari, haga la número 8. Okay. I go to the post office to send a letter. Excellent. Very good. Any other purpose to go to the post office? To send a package. To send a package. Very nice. Or to receive a package. That's fun. All right, very good. Entonces, acordémonos que cuando hablamos del infinitive of purpose, vamos, por eso se llama infinitive, ¿verdad? Porque vamos a ocupar el infinitivo. El infinitivo, recuerde que se hace usando el tú y en la forma base del verbo. No vayan a andar, Laurita, cualquier coincidencia no tiene nada que ver, ¿verdad, Laurita? No vayan a andar diciendo, por ejemplo, I go to, I don't know, to the beach to swimming. No, ¿verdad? To swim. Es el tú más la forma base, de la forma base del verbo. To swim, to go, to buy, to eat, to understand, to dance, como sea. All right, pero es el tú y la forma base del verbo. Ese es el infinitivo. No hay otra forma de hacer el infinitivo. El infinitivo es así siempre. Ok, ahora estamos usando este infinitivo en este caso para expresar un propósito, una razón. All right, como Frank me lo dijo hace un ratito, lo usamos, es como la forma corta, en lugar de decir, ¿por qué tal cosa? Why do you study? Because I want to learn. I study to learn. Lo hace mucho más corto, ¿verdad, Frank? Sí, mi. All right, very good. Entonces, nos queda claro el infinitive of purpose para todos, ¿ok? No lo vamos a mezclar con el ing nunca. No el infinitivo. El infinitivo no. Es tú más el verbo en su forma base. Okay, guys? Yes? All right. Very good. Quiero aquí, permítame. Les decía. A ver. Les quería presentar esto. Les quería compartir esto aquí. Se recuerda que les dije que hay más prepositions para usar el gerundio. Hoy no vamos a pasar al gerundio, no se confunde. El gerundio es el ing. All right. En el libro estaban algunas, aquí hay otras. Estas son las prepositions. Miren estas que están aquí en la columna de en medio. At, in, for, about, with, of, instead of, in spite of, without, despite, for, y hay más. Estas son otras pocas que yo le puedo compartir, ¿verdad? Y si se fija, va a llevar gerundio o el verbo con ing. I am not good at learning Japanese, for example. I'm not good. O al revés, I am good at learning English. Okay? They are interested in buying a new car. Or they are interested in buying a new computer. El punto es que usamos el verbo con ing. Y es gerundio. Thanks very much for inviting me to the party. All right, or to the school, or to the meeting, or to the, I don't know, wedding. All right, how about meeting next week? All right, entonces también tenemos el about y el verbo va en gerundio. Mary must be fed up with cleaning. Fed up es estar bien cansado de hacer las cosas. Cuando usted dice, ay no, yo ya me aburrí de siempre estar limpiando. All right, so Mary must be fed up with cleaning. What are the advantages of studying English?
Why don't you go out instead of sitting? Instead of, en lugar de. My father went to work in spite of feeling bad. All right? A pesar de. Mi papá fue al trabajo a pesar de que se sentía mal. Termina la oración. We got into the exhibition without having to pay, maybe. Entonces, sin. El without es sin. They lost the game despite playing. A pesar de que jugaron bien, por decir algo, perdieron el juego. Did you get in trouble for being late? Así como Laurita entró tarde. Pobre Laurita, decir esa teacher. I'm sorry, Laurita. All right, you're very... Sorry, don't worry. Okay, very nice. Thank you. Okay, entonces, estas son otras prepositions que van a ser seguidos de un gerundio, ¿ok? Aparte de las que ya nos había mencionado el manual. No sé si le tomaron foto. Me la pueden mandar. Ok. Please, miss. Uh-huh. Tal vez Miss Chiqui o usted, no sé. Con gusto. Yeah, Miss Gracias, Chiqui. Miss Chiqui. Miss Chiqui, oh, tanto que la molesta. No, tranquila, it's okay. All right, entonces, no sé si tienen preguntas con respecto al gerundio y las prepositions. No questions? Hola, ¿me congelé yo? No, estamos, nosotros no, quedamos no congelados. Okay. Todo clear, like as yesterday or like. No, yesterday. Don't say that, Chiqui, because as yesterday, it's not very nice. Todo claro como el chocolate. Oh no, don't say that. Okay, ahora. Solo para agregar como más chocolate, digamos, al agua. Ah. All right. Ahorita hemos visto estas preposiciones que les acabo de compartir usando gerundio. Más adelante ustedes van a volver a ver el infinitivo. Ya no como propósito, como lo acabamos de ver hoy o en esta semana, sino que como otra forma de expresar lo mismo. Entonces, a veces usted puede tener una misma preposición y a veces va a usar gerundio, solo gerundio le permite esa preposición, y otras preposiciones solo le permiten infinitivo. Pero hay otras preposiciones que le permiten los dos, gerundio o infinitivo, y el significado no cambia. All right, entonces más adelante ustedes van a ver otra vez el tema como gerundio, como tal, solo gerundio, y el tema de infinitivo, y a veces lo van a comparar. ¿Cuándo ocupo infinitivo? ¿Cuándo ocupo gerundio? ¿Cuándo no me cambia el significado si ocupo uno o el otro? ¿Y cuándo cambia el significado si ocupo el uno o el otro? ¿Verdad? Entonces eso se va a ver un poquito después. All right? Nada más como para ponerle otra tablilla de chocolate al agua. All right? Yes? Hot chocolate. Yes, very, very hot. Very nice. Okay. Veamos aquí. Solo quiero que hagamos esto. Deme un segundito aquí. Please. Oops. All right, trabajemos en esto. ¿Pueden ver la pantalla ya? Yes. All right, let's see. Yes, miss. Okay, very good. Let's see. Ede, can you be Pedro? And Laurita, can you be Sally, please? Ahora, tienen que ir llenando los espacios que faltan ahí en lo que lo van leyendo. Okay. Hi, Sally.
What are you doing? I'm trying to use the computer, but I can't turn it on. Here you are. You use this button, turn on the computer. Ah, great. Are you going to use it? Send an email. Ede, yes, but... Laurita, en Ede, wait. Acuérdese, bueno, en esta conversación estamos usando, volvemos a usar el infinitive, ¿ok? Entonces, así como lo va leyendo Ede, it's okay, cuando ocupamos el verbo que está en el paréntesis y dice turn on. ¿Pero qué más nos faltaría, Ede? To. Exacto. Entonces decimos, here you are. You use this button. No, it's okay. Ajá. Here you are. You use this button to turn on the computer? Ah, great. Are you going to use it to send an email? Excellent. Yes, but I also want to use it to look up some information about Wallace and Gromit. Uh-huh. Do you like Wallace and Gromit? Yes, I love the way they use models to make the films. Did you know that they draw thousands of pictures to plan the story? No, I didn't. That's really interesting. I know. I want to go to college to learn about filmmaking. Excellent. Very good, Laurita and Ede. Muy, muy bien leído. It's very well done, all right? Very, very nice, okay? De repente, acuérdese que Wallace and Gromit es de una película, no sé de cuál, pero sí sé que es de una película, all right? So no se preocupe de los nombres, it's fine. Lo demás, súper bien, all right? Very, very nice, guys, okay? Ahora, si se fijaron en la conversación, estamos usando, en cierta parte, we're using simple past, el cual empezamos a ver mañana y toda la otra semana. Y quizás el resto del módulo, ¿ok? Entonces, sí necesito que empecemos como a ponernos en modo de pasado simple. All right, guys, yes, very good. A ver, necesito dos voluntarios más que me ayuden con el último ejercicio de esta página. ¿Solo dos? Me. Okay, thank you. Number one. Oh, very good, Mari. All right. Edith Lorena me dijo mi, ¿verdad? Yes, miss. Okay, Edith, usted me va a hacer las primeras tres. Miss Mari, las siguientes tres. Y ya vamos a ver quién me hace una. All right. Okay. Number one, we use a camera to take photographs. Yes, very good, Edith. We use a camera to take photographs, okay? Number two, we looked at the map to find the way. Excellent. Number three, I turned on the radio to listen to some music. Excellent. Very good, Edith. Nice. Okay, Miss Mari. They went to the airport to find their sister. No. Miss Mari, no le escuché, de repente se fue. To find Ben's sister. To find Ben's sister, okay. Tomek used the computer to send an email. Very good.
and Carol went to the cinema to watch a film. Excellent. And number seven, Frank, can you do number seven? They went to the Natural History Museum. No sé cómo se dice, museo. Museum, sí, está bien, museum. Museum to learn about the natural. Yes, to learn about the natural world. Okay, a ver. Natural world. Excellent, very good, Frank. Thank you. Okay, en lo que nos queda de clase, quiero que hagamos lo siguiente. Piense en una pregunta que usted le quiere hacer a cualquier compañero o compañera del porqué de algo, ¿ok? Entonces yo puedo preguntar, I can ask, for example, Chiqui, why? Ay, no sé, Chiqui. why do you work at the school? Obviamente en la respuesta de cada quien vamos a usar infinitive of purpose. Why do you work at the school? I work at the school. Ya se me había olvidado cómo responder. Okay, I work at school. La razón exacta es porque yo estudié ahí, pero no sé cómo poner el infinitivo. Y porque me gusta enseñar, obviamente, pero... Okay. To teach. Oh, yeah, all right. Yeah. Perform the new life of the kids. All right, very good. In the world. All right, very good. Okay, wow. Entonces, eso quiero que hagan ahorita. Piensen en una pregunta. ¿Por qué de algo? All right, ¿por qué...? Por decir algo, ¿por qué va a la iglesia? ¿Por qué, no sé, por qué está a dieta? Si ustedes saben que alguien está a dieta, ¿por qué hace ejercicio? ¿Por qué escucha música en inglés? ¿Por qué ve series en inglés? ¿Por qué aguanta Miss Jessica? No sé, cualquier pregunta ahí, ¿all right? Finished, Chiqui. You have your question already. No, not yet. Okay. Estoy pensando, me estoy inspirando en mis compañeros. Oh, very nice. All right, let's see. Who's done? Who has the question? Jenny, do you have the question ready? Okay, no sé si está bien, pero... Y se la hace alguien.
con mucho cariño. Okay. For Fran. What do you teach music? Why do you teach music? I don't know. I think the music is really important for everybody. All right. Okay. So, ¿y si lo ponemos en infinitivo, Frank? It's too important. To what? For, no sé cómo se dice desarrollar. To develop the mind. Very good, Frank. Yes, very good. Very good answer. Very good question, Jenny. Very nice. A ver, someone else with another question. Yo. Okay, yeah, Frank, yeah. Si gusta, gracias a usted. ¿Está bien? Damari. Why do you use cell phone? Why do you use cell phone? ¿Cuándo usa el teléfono? Why do you use a cell phone? Why do you use? Why do you use headphone? Headphones. Headphones. Esto es eso, ¿qué? Okay? No sé. Sí, los audífonos. I use the, ¿de qué? De headphones. I use the cell phone, ¿o cómo? Sí, así. I use them to listen to Miss Jessica. To listen to Miss Jessica, yes. I use the headphones to listen to Miss Jessica. All right, very good. Thank you. Very good question, Frank. Very good answer, Damari. Damari, ask a question to someone else. Okay. I know me. No sé a quién. Me van a regañar, mis. ¿Por qué? Preguntale a Bea por qué se cortó el pelo. I'm sorry. ¿A quién? Bea, why do you cut your hair? Beita. I'm sorry, Bea. I cut my hair to look different. Yes, very good answer, Beita. Yes, very nice. Tremenda, Damari. Very good. Bea, the last question. A ver, Bea, ¿quién se la va a hacer? Mari. What do you want to eat? Sushi? Why do you want to eat sushi? Why do you want to eat sushi? Perdón, Mari, perdóname. Mari, pero no le escucho, Mari. Hola. Hola. Why do you want to eat sushi, Mari? ¿Cómo pasa ese infinitivo? Tú. Tú. To eat more. To eat more. To taste. Vino. New flavor. To taste the flavor, to try it, to eat fish. No sé, ¿por qué quiere? ¿O no quiere? Yes, I want, pero en infinitivo, ¿para qué? ¿Por qué como sushi? Porque quiere comer sushi, para probarlo, para...
¿Quitar? ¿Cómo se dice? ¿Para qué? Quitar. ¿Quitar el qué? Las ganas de comer sushi. Pero no sé cómo se dice en inglés, teacher. I don't know either. I just to try it. I don't know to No. I don't know, Mari. To stop my pregunta, craving, all right? No. To satisfy my craving. Craving es como la ganas de comer algo, all right? Craving. All right. Craving. Uh-huh. Y puedo usar, por ejemplo, I want to eat sushi because. Sí, pero. Ajá. Because I like to. Ajá. Acuérdese que el to reemplaza el because. Podemos usar because in to. Sí. Sí. Lo que pasa es que. Because I like to try it, por ejemplo. Gracias, me aprendí hoy con eso. All right, guys, tomamos la última asistencia. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. All right, then we have Adilio Hernández Polanco. Present. Let me see here, Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian Alberto Jovel Cantor. A Charlie se le descargó la tablet. Ok, thank you, Adita. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present, Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Yolanda Beatriz Present. De Dielman. Edith Lorena, present. ¿Verdad que no la mencioné a usted? Yes, miss. Ah, ok, perdón, pensé que no. Ok, thank you, Edith. Thank you, guys. All right, thank you. I'll see you all tomorrow. Listos para empezar el pasado simple. All right? Thank you, guys. I'll see you all tomorrow. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Good night, Miss Jessica. Good night. Bye now. Bye, everybody. Bye, Adita. Bye, Jenny. Bye, Adilio. Bye, Beita. Bye a todos, ya. Se me trabó este volado, niño. Salud, bye. Dios guarde la vea. Perdóname. Por eso te voy a dar un gran abrazo mañana. Todavía sigo esperando las fotos de ayer, teacher. Le cuento. Ah, no, ya me las mandó. Creo que ya te las mandé. Sí, a las 3 de la tarde. Vaya, pues. Bye. Disfruten su reunión. Bye, bye. Muchas gracias. Sí, teacher, me voy a quedar porque yo no entiendo nada. ¿De qué no entiende, Mari? Yo no entendí nada. No entendí nada, teacher, ya ve. No. ¿Qué le pasó? ¿Qué no entendió? O sea, el infinitive es simple, para hacer el to y está bien. Ajá. Pero esa oración que me hizo la Bea, sí me quedó así, me agarró en jaque, porque pues sí, ¿para qué como sushi? Que me dan ganas sushi ya, o sea. para aprender chino, no, pues. Lo que pasa es que hay preguntas que digamos que se prestan más al uso del infinitivo, ¿verdad? Hay otras que son como hay que buscarle el lado. Usted pudo haber dicho para, por decir, para lo que decíamos, ¿verdad? Como para
En el buen salvadoreño usted dice para quitarme las ganas de comerlo, ¿verdad? O de probarlo. Entonces sería, en inglés sería algo así como to satisfy my craving. Es como para satisfacer esa necesidad que usted tiene cuando, ¿cómo se llama? Cuando uno, ¿cómo decimos? El deseo. Eso. Ajá. All right. Entonces dice craving. Craving. Ajá. Craving. 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 Ajá. Con B chiquita. All right. Vaya, ya ve que sí he entendido. Lo que pasa es que la pregunta es como más difícil. Ay, es lo que le digo, ¿verdad? Hay unas que son más fáciles de ponerlo en el infinitivo que otros. Ajá. No, pues sí, porque sí, así me quedé un poco in the moon. Que no entendí, o sea, perdone, mi compu está mal. Sí. ¿Y qué pasó? ¿No se le pudo arreglar? No, se quedó trabado. No sé qué le pasó. Es que estaba usando un programa porque estoy haciendo un video. Primera vez que lo hago. Entonces empezó la clase y quise cerrarlo y no pude. Entonces cuando empecé a cerrar las ventanitas para ya quedarme sola en la clase, ahí fue donde se me apagó, se me cerró, no podía nada. Ay, no, mis. ¿Y entonces ahorita sigue del cell phone? Ahorita estoy en la compu, pero entré y ya no puedo hacer nada. Dios mío, Mari. ¿Qué le hice? No sé cómo apagarla. No sé cómo voy a hacer. Ya ni grabé mi video. ¿Y esos videos son para el cole? No, de la iglesia. De my school, de my church. For your church, all right. But you have to, ¿Cómo? You have to make many videos, Mari. Yes. But I have 5 videos. Y tengo que, ¿cómo se dice? Unirlos, editarlos. Ajá. Editarlos y unirlos. Okay, you have to join the videos. Mm-hmm. Ajá. I can't. All right. My first time and mi sobrina era la que me ayuda, pero hoy está enferma y no me ayudó. Okay. Mire, la niña se fue a dormir. No. Aquí la tengo. Oh, really? Sí. ¿Verdad, hija? Vení. Trae lo que estás haciendo. A ver, pues, mire, aquí está. My baby. Oh my goodness. Hi. Don't like sleep. I know. Mm-hmm. Sí, igual con las mías, que hay que estar peleando para que se acuesten. Ella sí, la tengo que llevar donde mi mamá, porque yo me voy muy temprano mañana. Y si está lloviendo, me cuesta llevarlo. Sí. Pero está lloviendo. No se quiso ir temprano. She's learning too. She's learning English too. I know. Pero no le gusta hablar. Why? That's fun. She's very shy. Yeah, just like you. Yes. Yeah, whatever, Mari. You're not shy. Oh, no. Yeah. Muy, muy shy. Hay que juntarla con mis hijas para que hablen en English. Sus hijas pueden, sí, vea. Sí, desde bebés. Sí. Quería cumplirla, pero yo no puedo. Usted puede, Mari. Hago el intento, pero yo estoy, mire, teacher, y para mañana, listas, puedo estudiar, ¿de dónde puedo sacar listas? O yo tengo que buscar. No, I will send them to you. Ah, thank you very much. Uh-huh. All right, yeah, porque vamos a empezar ya a ver los pasados. llegamos, Mari. Pero ahí va a ver que me voy a perder quizás porque yo, o sea, uso, pero no es así como
Pues al montón, teacher. Será, Mario. Vamos a ver, no se preocupe. Pero, y eso, así, ¿no puede darme una breve introducción? Sí, claro. Una hora más tarde, no son mentiras. No, acuérdese que cuando hablamos del pasado simple, obviamente nos referimos de una acción que ya pasó, ¿verdad? Que ya ocurrió y empezó y terminó. En inglés tenemos dos tipos de verbos. Cuando hablamos en pasado, hay dos grandes familias de verbos, los regulares y los irregulares, ¿verdad? Los regulares son todos aquellos que cuando se pasan al pasado, usted le va a escribir ed, ¿verdad? A todos, ed, 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 ed. Y los irregulares ya dijimos que son los que cambian totalmente su forma, ¿verdad? Usted tiene, por ejemplo, speak y cambió a spoke, cambió a drive, a drove, ¿verdad? Usted dice, manejé en la mañana, I drove in the morning. Comí pupusas, I ate pupusas. Del eat se pasa al ate, ¿verdad? Pero ahí ese es más fácil porque el verbo, solo es el verbo y ya, vea. Sí. No estoy haciendo más modificaciones o agregando. Para nadie. Ajá. Para nadie. En el afirmativo, Mari, el verbo, por ejemplo, si usted dice el verbo ate, que sería comí o comer, entonces, ese va a ser para I, you, we, they, he, she, it, para todos. Entonces, usted dice, Ed ate, Jasmine ate, we ate, Beita ate, todos es ate, ate, ate. All right, no lleva ningún cambio para nadie en el afirmativo. En el negativo, usted identifica que es pasado porque llevamos el auxiliar did. Para todos es el mismo auxiliar. Acuérdese que en presente tenemos el do y el does. Pero para el pasado es did, solo es uno para todos. Eso estaba viendo. Ahorita que estaban haciendo la pregunta, why did ponía. Sí. Entonces yo me quedé en la luna porque yo dije, ¿cómo hago una oración usando? O sea, tengo que poner el did. Sí, siempre. Sí, sí. Para cuando se refiere al pasado. Yo le digo, ¿por qué fue al súper? Entonces yo le digo, Mari, why did you go? El verbo regresa a su forma al presente porque ya tiene el did. Ah, sí, eso lo vimos, ¿verdad? Sí. All right. Entonces usted dice, why did you go? No va a decir, why did you went? Ajá. Entonces cuando usted me contesta, como ya es como una oración afirmativa, usted me dice, fui al súper para comprar bananas, ¿verdad? Entonces me dice, I went. Ya no me dice el did, solo me ocupa el verbo en pasado. Ah, ok. Yo fui, ¿verdad? Entonces, en las preguntas, tanto en las preguntas como en las negativas, sí vamos a llevar el did. Obviamente en negativo es did not, ¿verdad? Uh-huh. En pregunta lo pongo al principio de la oración. Did you study yesterday? Did you cook? Cualquiera que sea el verbo va a llevar el did y el verbo regresa a su forma base o al presente, por decirlo así. Presente. La misma regla aplica para los verbos regulares, los que terminan en ed, ¿verdad? El did, lo del did. El did es para todas las dos familias, ¿verdad? Regulares o irregulares. Digamos que lo difícil de los regulares, y eso lo vamos a ver, es la pronunciación. Porque todos terminan en escritura con ed, pero no todos se pronuncian con ed, ¿verdad? Hay unos que se pronuncian, son tres sonidos, exacto. Ah, el t. Ajá, y el ed. El ed. Ajá. Very good, ya ve, sí ya puedo. Sabe, yo sé que... No me lo puedo. Pero solo eso. Bueno, pero ya es bastante. All right, porque... Y a veces me confundo cuál es el que lleva cada sonido. Sí, ahí lo que tenemos que hacer es memorizarnos las terminaciones. Y mañana les voy a, bueno, no sé si mañana precisamente, pero ya cuando nos toque ver eso, sí les voy a dar las terminaciones para que usted sepa cuándo va a sonar como cuál sonido, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Ok. Very good, Mari. All okay. Right, ya le dimos la intro. Thank you very much. Cuídese mucho, acueste a la niña. No me voy a preguntar mañana de la ¿no? intro. Ok, Mari, no se lo pregunto. All right, bye, good night. Good night. Descanse. Okay. Buscando aquí cómo apagar esto. Vamos a cerrar, quiero ver.
Bye bye, teacher.